Bueno, y con esta imagen abrimos el día número 60 de esta aventura del azul que nos une. Y por supuesto, el buque insignia Gloria ya tiene dos noches en el puerto de Civitavecchia, en Italia. Este es el tercer puerto que visita nuestro buque insignia Gloria y por supuesto con toda la tripulación del canal RCN. Y hay muchas aventuras y hay que preguntarle y darle paso inmediatamente a Esteban Pérez. ¿Cómo están haciendo en este momento? ¿Cuáles son las actividades que están llevando? Porque hasta las 10 de la noche van a estar recibiendo turistas. ¿Cierto, Esteban? Buenas noches para usted, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a bordo. Seguimos en Puerto Seguro, en tierra de Civitavecchia, en Italia, nuestro tercer destino de esta, la travesía del azul que nos une. La actividad del buque Escuela Gloria hoy se ha centrado en las visitas de cada uno de los colombianos, latinos y residentes de este punto de Italia. También cada uno ha llegado, saludándonos a esta hora del mediodía, a conocer cada uno de los rincones del embajador flotante, visitas que estarán abiertas hasta hoy, hasta las 10 de la noche para que se programen. Estamos en el muelle número 8 cerca a la fortaleza de Michelangelo aquí en Civitavecchia. En el buque Escuela Gloria recordemos que vamos a bordo 163 tripulantes, de ellos 14 mujeres, 2 oficiales y 12 mujeres. Entre esas 12 mujeres y 12 mujeres estudiantes está Ana Jaramillo, una ibaguereña que acompañamos incluso durante toda su travesía por los mares del mundo, pero incluso en su casa. Conozcan a esta Guardia Marina que se ha destacado en cada una de las actividades mientras surcamos los mares en el embajador flotante. De Ibagué para el mundo. Así es Ana Jaramillo, Guardia Marina del Gloria y la joven mujer que ha desafiado los límites de lo posible y la que demuestra que no hay distancia demasiado grande ni sueño imposible de alcanzar. La unidad gobierna un rumbo del 0230. El viento lo encontramos por nuestro 240. Hoy, después de surcar incansablemente más de 7.000 millas, por fin llega a puerto italiano y recuerda cómo empezó su travesía hace 3 meses. Con todo y con la ayuda de Dios, salimos adelante. Todo empezó por un viaje. Con mi mamá fuimos a una isla que se llama Sapsurro, es en el Chocó, y allá hay una unidad de guardacostas. Entonces, en su momento, yo le dije a mi mamá, ay, qué lindas lanchitas, porque yo no sabía cómo se llamaban ni nada de eso. Entonces, a mí me enamoró todo eso. Yo dije, no, yo quiero estar ahí, investigar, conocer. Y allá había unos suboficiales en esa base y recuerdo que fue muy amable el suboficial, nos habló, nos contó todo, nos mostró el barquito, como dice ella, pero nunca se le olvidó eso. Entonces, después de yo estar en los colegios distritales, normales, le dije a mamá que yo quería empezar la carrera militar. Ya lo último que le era cambiarla yo porque quería irme para otro lado y no, mami, yo tengo que graduarme allá, ¿no? Y fue un amor fuerte. Un sueño cumplido. Para mí es un sueño cumplido porque, como te digo, cuando me puse a investigar sobre esa lanchita que había visto, a mí lo primero que me aparecía, el buque Gloria, porque es el buque escuela insignia de la Armada Nacional. Estar cumpliendo ese sueño, mami, ese sueño de grado de poner el uniforme. El desprendimiento es fuerte, fui 3 meses casi que no sabía nada de ella. Recibía, solamente esperaba una carta, que llegaban, nos llegaban cartas, y en esas cartas pues nos contaban cómo era toda la vida, pues todo era bonito, ¿no? La tengo que dejar ir, no, ella... Cuando se va a mí, pues yo quedo como, ¿por qué ella se tiene que ir? ¿Por qué ella no puede estar conmigo? Todo, mi familia es mi pilar, mi motivación para hacer lo que uno hace, para hacer el orgullo de mi familia, de mi mamá. Que no se preocupen, que yo estoy haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona, entonces que yo voy a estar feliz allá en el Gloria, aprendiendo, conociendo, que estén tranquilos. Espero que vuelva pronto y me traiga muchos, muchos, muchos recuerdos de por allí. Te amo, hija mía. Chao, Ana. Chao, te amamos. Te amamos, chao. Cuando todo empezó, no me imaginaba lo que se me venía en esta gran aventura.
Hay un postre infaltable en el menú de la tripulación, pero también de los invitados especiales cada que el buque Escuela Gloria llega a puerto o cada que hay una actividad importante en el buque Escuela Gloria, y es el arroz con leche, una tradición y además un postre favorito por los 163 tripulantes. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo es cada uno de los pasos? Y además, ¿cómo lo disfrutamos? Aquí, a bordo del buque insignia de la Armada, les contamos. A bordo del Gloria también van aquellas recetas que deleitan paladares. Esas que nos transportan a casa y nos recuerdan nuestra esencia como colombianos. Entre los ricos postres que endulzan las jornadas de navegación, se destaca uno. El clásico arroz con leche, favorito por alumnos y tripulantes. Un delicioso postre que sabe mejor si es preparado con un insumo infaltable en la embarcación. Arroz Sonora, el arroz oficial del buque Escuela Gloria. Un plato que también tiene su toque secreto. Primero que todo, el arroz, que es un arroz bueno, que nos dé la, que no nos quede masacotudo, que quede bien suelto, bien especial. Adicionarle las tres leches, crema de leche, leche condensada y leche líquida. En este caso manejamos leche en polvo, pero viene siendo un factor igual. Nuestra uva pasa, canela, el toque secreto, digo que la esencia del sabor es la canela y los clavos que le dan un buen sabor a este arroz de leche. La receta a bordo se programa mínimo una vez por semana y cada que el buque insignia llega a puerto para que los visitantes se acerquen a nuestro país a través de la gastronomía típica. Así como se dan los fritos típicos caribeños, también queremos demostrar con ese delicioso arroz de leche presentado, una presentación mínima pero con mucho amor y cariño. Bien. Las caras sonrientes y los gestos de satisfacción son testigos del poder de este plato que une personas y eleva ánimos. Muy rico, delicioso. Un postre muy tradicional que la verdad extrañamos de Colombia y pues es muy rico volverlo a probar. Delicioso, está una chimba. En cada cucharada de arroz con leche se encuentra trozos de historia, tradición y camaradería que demuestran que incluso en medio del océano, el calor de hogar y la felicidad pueden ser encontrados en un simple pero delicioso postre hecho en aquel embajador de Colombia en los mares del mundo. Ya tenemos nuestro arroz de leche. Recuerden que estamos entonces en el Muelle 8. Estaremos abiertos y recibiendo a los visitantes hasta las 10 de la noche. Y tienen programación, recuerden que se pueden programar hasta el próximo jueves a las 2 de la tarde para que vengan y conozcan el embajador flotante. Después se cerrarán las puertas porque iniciaremos nuestro tránsito hacia Marsella en Francia. Por lo pronto es toda la información. Buen viento y buena mar.